Muy buenas noches, bienvenidos a un live más con Museos Más Más. Nos hemos demorado un poquito por un problemita de falla técnica que siempre no somos infalibles que ocurran. Pero hoy tenemos un invitado súper increíble, una persona que lleva una trayectoria muy, muy vasta, bien reconocida y bien, muy abundante a nivel de producciones literarias y hace una gestión maravillosa a través de una feria latinoamericana del libro que se celebra en la ciudad de Cartagena y que próximamente va a ser su sexta versión. Él es el gestor cultural y escritor Walter Caicedo, a quien damos las buenas noches. Walter, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ada, gracias por la invitación y claro, vamos a hablar de todo eso que nos apasiona, que son las letras, que son los proyectos culturales y bueno, darle las grandes primicias a los que nos siguen durante, nos han seguido durante muchos años, así es que aquí estamos para que conversemos de arte y literatura. Muchas gracias. Walter, te cuento que estamos en una nueva temporada de Museos Más Más, y estamos explorando el divulgar nuestro programa en línea en más redes. Ahora mismo estamos saliendo en Facebook, YouTube, en Twitter, en Instagram. Son bastanticas. Hoy nos faltó una conexión que fue la de LinkedIn y tenemos un problema que no pude sortear ahora en la conexión. Entonces, la única red en donde hoy no estamos transmitiendo. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo, Walter. Y bueno, comencemos. Hay un propósito que tenemos en Museos Más Más y es educar. Educar para que la gente sepa que cultura... además de que el canal se llama Museos, cultura no solamente son los museos, cultura son procesos que encontramos en todo nuestro alrededor. Cultura va desde lo que nos enseñan en la familia, nuestros padres, los abuelos. Cultura está de la mano de la tradición, de las costumbres, del folclore, pero no está lejos de lo que en el colegio nos enseñan, y es la lectura y la escritura. Y por eso nos pareció bien interesante invitarte y comenzar por Walter, el gestor literario, el gestor cultural. Ahorita detrás de cámaras te decía, cuéntanos esa experiencia de hacer una feria, pero no solamente hacerla, sino mantenerla, porque es que ya vas para la sexta versión de la Feria Latinoamericana del Libro que haces en Cartagena. Cuéntanos de esa aventura, cómo inició y hace cuánto estás en todo esto. Bueno, la verdad que hablar de la feria es como hablar de un hijo más, ¿no? Pienso que se enamora uno del proyecto y comienza a hacer todo lo posible para que ese hijo crezca, para que lo vean mejor, para que lo comiencen a querer. Pero detrás de todo eso hay un sueño muy grande. Iniciábamos por allá en el año 2015-2016 con un grupo de amigos en Cartagena y hablábamos de cómo es posible que Cartagena no tenga Feria del Libro. Cuando hoy vemos que en Colombia hay alrededor de 15-17 ferias y Cartagena no tenía feria, entonces nos dimos a la tarea de crear una corporación. Creamos Corporación Feria Latinoamericana del Libro y nos arriesgamos a hacer la primera feria. Nosotros pensábamos y un poco soñadores, y algunos me decían al principio un poco de iluso, ¿no? Creíamos que porque íbamos a hacer una feria en Cartagena, que porque todos los proyectos que se hacen en Cartagena se venden y que todas las empresas nos iban a robar, uy, qué felicitaciones por hacer una feria. Que el alcalde en ese momento, que el gobernador en ese momento, todos se iban a arropar a la feria. Pero cuando comenzamos a tocar puertas,
pasó algo bien gracioso y que hoy, después de 6 años, nosotros nos vemos y hablamos con mucha gente y decimos, el habernos cerrado las puertas, eso nos dio carácter, nos dio ganas, nos dio fortaleza. Y decimos, pero ¿cómo así si nosotros estamos haciendo algo para la ciudad? Y efectivamente, la gente no creyó en la primera feria, es la verdad. O sea, el sector empresarial no creyó, ni en la primera ni en la segunda. La primera quedé endeudado, presté plata, pero era una pasión, ¿no? Es una pasión de hacer cosas. No estábamos buscando reconocimiento, ni fama, ni nada, porque quedamos endeudados. Pero la feria le gustó a la gente que fue. Vinieron amigos de muchas ciudades a acompañarme, pues llevo 30 años en la parte literaria, yo los llamaba y les decía, hoy voy a hacer una feria para que me acompañe, claro, vamos para Cartagena. Y ahí comenzamos a hacer una agenda muy interesante, pero en la primera feria pasó algo curioso cuando invité al maestro Juan Gozaín, que espero que se recupere pronto, y él creyó en la feria. El maestro creyó en la feria y nos acompañó en la feria, primera feria, y hicieron unos personajes, y eso le dieron un nombre, y eso permitió que el sector empresarial comenzara como a mirarnos, pero no acercarse. Nos miraban de lejitos. Y así hicimos la primera, hicimos la segunda, han pasado personajes de la literatura colombiana muy importantes. Y seguimos nosotros creyendo que iba a crecer de una manera diferente. Pero la verdad es que no fue así. Invitábamos a la universidad y no participaban. Me consta. Invitábamos a personajes y invitábamos gente al sector empresarial, a los directores del Instituto de Cultura. Es que eso es para reírse uno. Dice, ¿cómo tú tocas las puertas de un instituto de cultura y que ni siquiera les importe que se va a hacer una feria del libro en tu ciudad y ni siquiera son capaces de decir, hombre, yo voy a apoyar con los refrigerios? No, nada, absolutamente nada. Entonces, entendimos, y eso fue muy importante, entendimos que hacer cultura, aparte de ese concepto tan amplio que tiene... de lo que es la cultura realmente, entendimos que hay que culturizar a los que no conocen mucho del proceso para poderlos invitar a que hagan parte del proceso cultural. Entonces, esto fue con ejemplo. Tuvimos la oportunidad de ser docente muchos años y con el ejemplo comenzamos a enseñarle al sector empresarial, al sector público, al alcalde de turno, a la secretaria de educación de turno, diciéndole, oye, la feria es importante. Los directores de cultura no entendieron, o sea, todavía no entienden, 6 años después no entienden la importancia de hacer una feria internacional del libro en Cartagena. O sea, eso, el concepto, no sé por qué no lo han entendido todavía. Entonces, seguimos en la lucha, seguimos pensando y soñando que los próximos administradores que van a llegar en las próximas elecciones, pues entiendan que la Feria Latinoamericana del Libro es un evento que atrae público a la ciudad. Y te pongo un ejemplo, Ada. Si nosotros como Feria Latinoamericana del Libro articulamos el evento en una fecha que es del 16 al 23 de julio, con la Oficina de Cultura de la ciudad, si la articulamos con la Oficina de Turismo, si articulamos con los entes de cooperación internacional que hay en la ciudad de Cartagena, si el alcalde entiende, imagínense todo el turismo que podemos traer a la ciudad de Cartagena, si ellos entienden de que esto no es un evento cualquiera. Es que las ferias del libro a nivel mundial son un epicentro cultural y de turismo para las ciudades. Lo que pasa en Bogotá. En Bogotá viene mucha gente de diferentes partes a vincularse a la feria, a la FILBO. Sí. Esa próxima semana. Entonces, mira todo el proceso que hay que hacer para que los administradores
y los que dirigen las políticas culturales de la ciudad entiendan que una feria es importante. Todos los eventos culturales son importantes, pero la Feria del Libro arropa todo. Arropa la academia, arropa el turismo, arropa el comercio informal, arropa el sector hotelero, o sea, es muy amplio. Y además, a nivel de productividad intelectual, una Feria del Libro toca todas las áreas de conocimiento o las áreas de formación. Sí, ¿ya? Sí, sí, sí. Y también lo otro, Walter, ahí ya está comprobado desde las teorías económicas que el renglón que está salvando parte de la economía después de la época del COVID, ha sido el sector cultural articulado con todo lo que tiene que ver con el sector de turismo. O sea, son la articulación perfecta para esa recuperación de las regiones que de una u otra forma fueron las que más se afectaron. Pero fíjate este movimiento también que se está dando a nivel cultural, no sé si en Cartagena, pero en Bogotá, hay un sentir o un sentir, pero un sentir incómodo, porque parte de los movimientos de manifestaciones que se dieron en la época del COVID fueron articulados muchas veces y suavizados en los niveles de protesta por el sector cultural. Creo que Walter tiene un inconveniente. Walter, ¿me escuchas? Esperemos que Walter se vuelva a conectar y le voy comentando de la gestión de Walter como escritor. Tiene un libro muy impactante, el cual tuve la posibilidad de leer muy rápidamente. Se llama El coleccionista de aretes y precisamente es uno de los libros que vendrá a comentarnos él hoy, porque de ese libro se basa una película que está próxima a estrenarse, una película colombiana. Tiene muy buena, un muy buen guión, tiene unos actores de lujo, de primera línea, y es bien interesante el tráiler que ya pueden encontrar precisamente en las redes y que ahora que Walter nos los comente, lo voy a pasar precisamente por este canal. Esperemos a ver qué le pasa a Walter. Escribámosle aquí. Muy buenas noches a Ana Beatriz Moreno, que nos está saludando. Ahora que llegue nuestro invitado, otra vez leeré sus saludos y también lo mismo para María Victoria Rocha.
Llegó Walter. Un trueno y se cayó la llamada. Walter, Sí. te decía que, bueno, te hice una intervención bastante larga hasta que me di cuenta que no estabas, pero en conclusión es lo importante que es el sector cultural, y es que la palabra cultura arropa mucho, es bien Sí, amplio. claro. Pero el sector cultural es clave en la economía de ahora de todos los países. Ya científicamente, desde las teorías económicas, está totalmente validado y en asocio con el turismo. No sé, se da un binomio inseparable. No hay cultura sin turismo, no hay turismo sin cultura. Tanto que dentro de los modelos culturales, han metido varios términos. Tú sabías que, por ejemplo, ahora se hace turismo ecológico, turismo cultural, turismo científico, turismo arqueológico, turismo de salud. O sea, hay turismo en todos los escalones. Con esa palabrita, uno puede encajar perfectamente en la maduración de cualquier actividad económica para una región. El problema, Ada, es que los administradores que llegan no saben del concepto de cultura. Sí. Cuando tú te enfrentas a un alcalde que no tiene la más mínima idea de lo que es un proceso cultural en una ciudad, pues las políticas culturales tienen que quedar relegadas. Ahí no importa plan de desarrollo, ahí no importa decretos, no importa normas, no importa absolutamente nada si tú no entiendes la palabra cultura como un ente dinamizador de una sociedad, como lo veíamos nosotros en la universidad. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los que nos gusta la cultura? Nosotros no vivimos de la cultura, es que esa es otra cosa, esto lo hacemos nosotros de pasión. Si a Sí. mí me preguntan si yo vivo de la Feria Latinoamericana del Libro y la gente que está alrededor mío sabe que todas las cinco ferias he quedado debiendo plata. Y no me preguntan cuánto, pero siempre quedo debiendo. Pero ¿sabes qué es la satisfacción más enorme que me llevo todos los años? Ver cuando llegan los niños a las actividades que son totalmente gratis. Eso es otro de los valores agregados que yo sé que el alcalde no tiene ni idea. Nosotros hacemos una feria y las entradas son gratis. Todos los grandes invitados, y ahorita hablamos de quiénes ya nos confirmaron para esta fecha, para esta Sí, feria. sí. Todos los invitados, nosotros gestionamos, prestamos con los amigos, sacamos de nuestro propio bolsillo para pagarles tiquete, para pagarles hotel, alimentación, transporte interno, y a muchos de ellos o algunos que les tenemos que pagar honorarios, todo eso sale de nuestro bolsillo. Y cuando tú llegas a un salón y encuentras, y te voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo. Alberto Casa Santa María, Sí. un gran señor, un gran maestro, estuvo con la doctora María Emma Mejía en la feria pasada. Cuando ellos llegaron, la gente no los dejaba caminar. Es una novedad tener a un personaje de esa categoría en la Feria Latinoamericana del Libro. Para nosotros como organizadores y los amantes de la cultura y que sabemos del proceso realmente y mucho la trayectoria de esos invitados, entendemos el por qué la gente los estaba esperando con tantas ansias. Y cuando comenzó el conversatorio no cabían personas, todas las sillas ocupadas, la gente por los lados. Y me dijo un periodista, Walter, ¿cuánto le costó traer a estos personajes aquí? Ellos no me cobraron un peso. Cubrimos lo básico que son hotel y pasajes. Pero eso era para que la administración dijese, nosotros nos vinculamos en todo el área de etiquetas para los grandes personajes. Pero ¿sabes cuál es la satisfacción, Ada? Que la gente se toma fotografías con ellos, que hablan, que se van contentos. Esa es la satisfacción
pero uno lo entiende porque es que uno lo lleva en las entrañas, pero si nosotros dejáramos, y me lo dijo un amigo aquí en Bogotá, ¿por qué no dejan que la administración sea la que patrocine la feria? Yo le digo, porque yo no quiero que se acabe la feria. Yo no puedo permitir que la feria se acabe. Sí, parece mentira que... yo creo que no eres el único del sector cultura en donde precisamente todas las iniciativas se dan. Por ejemplo, en Museos Más Más y todo lo que rodea a Museos Más Más es una iniciativa particular que salió de un modelo que yo diseñé, por ejemplo, en mi trabajo de grado de maestría en museología. Sí. Y pues yo lo hice, salió de mi cabeza, ¿por qué se queda en un libro? No, implementémoslo y quedó allí. Pero fíjate que llevarlo día a día y tratar de tenerlo aislado, porque a mí me toca tenerlo aislado de los procesos políticos, de los procesos que no se permeen lo que nosotros hacemos acá. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros todavía nos damos el lujo de hacer nuestra propia parrilla, ¿ya? Sí. Sin tener ningún tipo de influencia. Eso, por ejemplo, para nosotros es grandioso, pero lo que tú dices es por amor al arte. Sí, esto es, pues, para mí muy satisfactorio cuando vemos los niños en las actividades de la Fundación Rafael Pombo, que llevamos el año pasado a la feria. Sí. Y que ellos muy amables nos ayudaron con alguna parte de los gastos, porque yo les decía, es que como son varios personajes, pues llevar a todos los personajes de Rafael Pombo a Cartagena no es fácil, y llevar toda la parte logística y tener todo un montaje, eso sale muy costoso, pero el pago es ver los niños riéndose, los niños divirtiéndose, y nosotros hacemos una gran gestión. El año pasado y los otros años buscamos libros, algunos nos los regala el Ministerio de Cultura, otro el Centro de Memoria Histórica, y llegamos a reunir 5.000 libros y regalamos 5.000 libros. Y tú sabes lo que una persona que no tenga cómo comprar un libro de 40, 50 mil pesos, porque realmente la capacidad adquisitiva en Cartagena no es la mejor. Entonces, que una persona se lleve un libro y que nos encontremos después de la feria en la calle, gracias por regalarnos este libro, gracias, se lo compartí con un hermano, se lo compartí, los niños salen con libros. Entonces dice uno, me dolería dejar de hacer esto, porque esto no tiene precio. Ahora fuimos más atrevidos todavía, nos inventamos una editorial para publicar gratis. ¿De dónde sale la plata? No sé de dónde sale, pero sale. Y le regalamos ediciones, escogimos escritores de Cartagena, inclusive Nacha fue favorecida con ese proyecto, y les publicamos libros totalmente gratis, con una alta calidad, con todo un equipo detrás de cada libro, y de ver la alegría de los escritores, porque es que editar un libro es costoso. Sí, sí. Y nosotros les regalamos los libros a los escritores, cogimos 5 libros y seguimos haciendo gestión para publicarle a otros escritores muy buenos, pero nunca van a tener 3 o 4 millones de pesos para publicar una edición. Y nosotros le hacemos todo el proceso. Es más, los que le publicamos en Felicar Editores, que es nuestro sello editorial, los presentamos en la feria, le hacemos el lanzamiento en la Feria Latinoamericana del Libro. Dirán, ¿sí? Ese proyecto recibe muchos apoyos. La verdad se hace, y yo ahora hablando contigo y hablando con otros amigos esta semana, yo no sé de dónde sale dinero para costear tantos personajes y llevar a unas figuras que realmente son imposibles de ver si la feria no lo lleva, porque hay algunos eventos del High Festival pues tienen que pagar. Sí. Y nosotros lo llevamos gratis a la feria. Imagínate. Yo en eso te tengo una pregunta muy curiosa y capciosa también. Porque a nivel de donde yo me muevo el canal, yo tengo que estar pendiente, Walter, de las estadísticas.
¿verdad? Por ejemplo, yo estoy escuchando y estamos hablando y estoy viendo la cantidad de personas conectados, quienes están preguntando, quienes saludan, pero me toca cuantificar. Sí. Y me causa curiosidad lo que nos cuentas, es la sexta versión de la feria. ¿Han hecho, tú y tu equipo de colaboradores, han hecho alguna medición del impacto o del público que ha ido escalando año tras año o versión tras versión? Mira que nosotros hicimos un ejercicio, pues hemos hecho bastantes ejercicios, pero hay uno de los que más nos impactó fue en pandemia. Sí. En el 2020, cuando nadie hacía nada y todos querían hacer mucho, pero no se podía, nosotros nos arriesgamos a hacer una feria virtual y conectamos a 32 países. Y cuando dice uno 32 países conectados en una feria que era de 5 días y la alargamos a 12 días, pues uno encerrado en la casa, ¿qué hace? Y comenzamos con los amigos a conectarnos en diferentes partes del mundo y hablar de la feria, y todos queríamos presentarse en la feria, y llegamos a tener 4 millones largos de personas que vieron el proyecto. Entonces dice uno, y sigue insistiendo, si bien hacer este tipo de proyectos da tantas satisfacciones y conecta a Cartagena con el mundo, qué bueno sería que los que están alrededor de nosotros, que tienen el poder decisivo de apoyar proyectos, se vincularan, ¿no? O sea, volvemos prácticamente casi a lo mismo. Pero en la medición que nosotros hemos hecho, la feria ha ido creciendo lentamente. Ha ido creciendo lentamente con pasos muy seguros. Con pasos muy seguros. Y te cuento, y te voy a dar una primicia acá. Una primicia. Ahora tenemos que sacar otro proyecto de la Corporación Feria Latinoamericana del Libro. Ya tenemos Felicar, que es la Feria Latinoamericana del Libro. Sí. Tenemos el sello editorial, que es Felicar. Felicar Editores. Pero ahora, el mismo sistema, el mismo medio, nos está exigiendo que nosotros tengamos un sello propio cinematográfico. Mira la responsabilidad que uno va adquiriendo a medida del tiempo, ¿no? Porque si ahorita que toquemos la parte cinematográfica de la película, sí. Todo esto se va enganchando con la Feria Latinoamericana del Libro. Yo publico el libro El Coleccionista de Aretes después de una investigación de 4 años. Publico en el 2020 la primera edición y comenzamos a ver una reacción enorme de amigos, no solamente en Colombia, sino en otros países, que escuchaban hablar del proyecto. Entonces, decidimos, porque es que el libro está escrito de una forma curiosa que lo compartí en algunas experiencias académicas. Yo lo escribí en cuadros, pensando en que algún día ese proyecto llegara al cine. Sí. Y al escribir a cuadros, después de hablar con guionistas, amigos, me decían, Walter, pero es que nosotros vamos leyendo y parece que las imágenes están ahí. Eso nos facilitaría a nosotros hacer un guión de cine. Entonces hicimos el primer ejercicio. El primer ejercicio fue mandar a hacer un tráiler del libro para una posible película. Prototipo. Sí, y cuando hicimos ese tráiler y lo presentamos en la feria, pues eso fue los comentarios muy positivos, los medios muy receptivos, las redes sociales, los amigos, los familiares. Entonces dijo, no, esto ya no tiene de otra, esto hay que hacer una película. No, y te cuento que el tráiler que fue el que me compartiste está genial. Está genial. Sí, sí, sí. Pues yo puedo hablar, no voy a espolear nada porque pues es un tráiler que está
a la luz pública, Sí, pero el nivel de suspenso está genial. Está está increíble. La muy bien. escenografía, vi unas escenas de unos montajes, pero está increíble. Así que síguenos hablando de coleccionizar aretes y de la experiencia de llevar el formato casi de guión a guión oficial de película. Sí, mira que ese tráiler lo realizó Resplandor Film, Sí. unos amigos muy profesionales de Medellín que siempre, siempre les doy las gracias, excelentes profesionales, y lograron invitar actores muy reconocidos para hacer ese tráiler, y que ese nos ha permitido a nosotros dos cosas. Cada vez que nos presentamos en una universidad, cada vez que vamos a un colegio, que nos invitan a las ferias del libro de otras ciudades, y cuando hablamos de lo que estamos haciendo ahorita, que estamos en plena promoción del coleccionista Arete y presentamos el tráiler, la gente no hemos tenido una sola queja que diga no me gustó. Y eso es muy positivo. O sea, impacta realmente. Lograron encontrar ese corazón. Equilibrio. Sí, ese corazón que le colocamos a la investigación, que posteriormente fue novela, y que lograron mostrar unas imágenes que enganchan realmente. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Esto uno dice, pero cuando habla con personas que se da cuenta, Ada, es que porque uno va en el diario y está en una dinámica de crear cosas y estar uno en promoción, que ahorita estamos en plena promoción de la película. Por casualidades, esas casualidades de la vida, llegamos donde una amiga, Piedad Arango, y cuando ella leyó la novela, después ve el tráiler, me dice, Walter, yo le tengo el director para esa película. Mira, mira cómo son las cosas. Todo se va dando en la Sí, el se va dando. como dice alguien que conozco, el cosmos se va articulando y se va metiendo por ahí, Mira que sí. organizando todo. Entonces nos recomendó a un maestro que lo admiro mucho y que es un gran profesional y ha tenido unos grandes éxitos, Mauricio Navas. El Mauricio maestro, Navas, maestro. cuando nos reunimos con él la primera vez, él leyó, le llevamos la novela, la leyó. Y quedó como con una cierta incertidumbre. ¿Será que sí? Es que esto no se ha hecho en Colombia. Aquí no salimos de lo que todos conocemos para no nombrar nada. Pero es que este tema es diferente. Lo llamé y dejamos una semana. Volví a llamarlo. Lo volví a llamar. Y entonces él se dio cuenta. Dijo, no, esto como que va en serio. Esto va en serio. Y cuando vio el tráiler dijo, no, definitivamente, Walter, esto tenemos que hacer una película. Tenemos que hacer una película y tenemos que buscar un equipo de guionistas, pero un equipo de guionistas de peso, de reconocimiento, alguien que sea capaz de salirse del cascarón de lo que normalmente vemos en Colombia. Y hizo un gran equipo de guionistas. Y ahorita estamos trabajando en la parte de esta, y esto fue una locura. De verdad que a mí me complace mucho. Ya tenemos confirmación le voy a dar tres actores nomás, tres que ya confirmaron. Va a estar Ramiro Meneses, que Ajá. está en el tráiler. Sí. Va a estar a Andrea, Claudia Benjumea, ¿es? Sí. Sí, Claudia Benjumea. Va a estar ahí. Y nos acabó de confirmar esta semana, aparte que es un gran amigo, nos conocemos ya hace un rato, va a estar Fernando Allende en la película. Wow, qué bien. Yo lo vi que estuvo en una de las ferias, ¿verdad? Sí, él estuvo en la Sí, feria sí, pasada, sí. él estuvo en la feria y estuvo con Amparo Grisales Con también, que Amparo Grisales, sí. sí, una conversación espectacular que tuvimos. Entonces, comienzan a sumarse los grandes actores. Mira que eso es bien interesante porque fíjate que tú estás
están proyectando desde la organización precisamente un escalón más de proceso productivo en el que se puede convertir la parte escritural de lo de sí, el nicho de escritores que tiene la feria. Claro, y es que en este proceso nos encontramos con un gran amigo, un gran escritor, un gran novelista de Puerto Rico que va a estar este año en la feria. Me dice: Walter, yo vi el guión, veo este equipo de producción que usted está armando con Mauricio Nava en la cabeza, con estos actores, mucha gente se va a seguir sumando. Yo quiero que la trilogía que yo escribí, quiero que ustedes la lleven al cine. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros no pretendemos ser los grandes productores de cine, ser los plus ultra de la cinematografía en Colombia, pero es que el mismo sistema nos está empujando a que eso pase. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos que hacer una productora. Ya estuvimos hablando con la parte administrativa, con el abogado, con el contador. Vamos a hacer una empresa y se va a llamar Felicar Films. Nunca lo había dicho. Felicar Films va a ser la productora de la Corporación Feria Latinoamericana del Libro. Y entonces, en este proceso, hace una semana larguita, hablaba con uno de los inversionistas de la película y él es totalmente identificado. Dicen: es que ustedes tienen muchas cosas, tienen la feria, tienen la producción, los escritores, tienen un gran equipo que los respalda con Mauricio, que ya nos casamos con él y con su productora, que todos los proyectos los vamos a hacer con ellos. Entonces, los inversionistas que ya conocen su trabajo y ya comienzan a conocer el nuestro, dicen: nosotros queremos participar de ese proyecto. Entonces, mira, tenemos quién produce, quién escribe, quién dirige, quién respalda. Y ahora están llegando los inversionistas que están creyendo en el proyecto. Pero es que tenemos que salirnos del cascarón y hacer otras cosas nuevas. Tenemos que ser muy creativos. Por eso mi línea de creación y de escritura es los thrillers psicológicos. Sí. Y en este momento estoy terminando una novela que la voy a presentar en la Feria Latinoamericana del Libro de este año. Se llama Despierta. Y es basada en una historia real también. Y a modo de sinopsis. Sí. El protagonista de la novela es una muchacha que tiene pesadillas y ella se ha movido en la historia y ella ha vivido las pesadillas, tiene las marcas, tiene las cicatrices, tiene como ella demostrar, decir, lo que yo estoy diciendo es cierto. Y entonces me habla con una propiedad que ella vivió 1622 en la época de la Inquisición en Cartagena, que ella estuvo a punto de ser quemada en la Plaza Mayor de Cartagena como hereje, sí. Sí. Entonces, y también se movió 1794 en la guillotina en Francia, y me cuenta cosas que solamente los que hemos leído historia de la Revolución Francesa sabemos. ¿Cómo ella va a saber unas cosas tan puntuales? Sí. Me habla también casi al pie de la letra, de los campos de concentración nazi. ¿Cómo vivió los campos de concentración? Y una historia que ella misma se sorprende, y a mí me sorprendió. Yo pensé que casi nadie la conocía, no sé si tú la conoces, sobre un niño llamado George, que llevaron a la silla eléctrica en los Estados Unidos y él tenía 14 años. Sí, creo que lo leí. El único niño en la historia y en el mundo que fue llevado a la silla eléctrica porque lo culparon de haber matado a dos niñas. Él tenía 14 años y ella me cuenta qué pasó ese día, dónde estaban, por qué lo condenaron, cómo encontraron a las niñas. Y yo llegué a pensar, dije: no, esta mujer es una gran lectora o es un amante de los documentales o es una persona que tiene muchos amigos historiadores. Todas esas cosas me pasaron por la cabeza cuando yo hablé con ella. Pero ¿sabes cuál fue la sorpresa que me llevé? Y ¿cuál? Que lo
y que lo hablaba ayer con una persona muy cercana. ¿Cuál? Ella no sabe leer, ni tienen televisor en la casa. Caramba, ¿y cómo? ¿Cuál es la explicación? Esa es la explicación, que no tiene explicación. Yo me imaginaba alguien de escuela, alguien... sí. Esa es la explicación, que no la tiene. Que a mí me digan cómo fue el proceso de todo lo que pasaba en los campos de concentración con un amigo historiador, un gran escritor, pues vaya y venga. Pero cuando la visito en la casa, la visité a ella en su casa con su mamá, y les pregunto, y me dicen, no, es que yo no, nosotros no tenemos televisor porque eso es para ricos. Y ella no sabe leer porque ella tiene un problema psicológico. ¡Ja! Entonces, ahí esa novela toma más importancia. Claro. Es de no creer. Es de no creer. Y hago un recorrido por la historia precisamente. Y me habló también del proceso de unas mujeres que llevaron a la guillotina y que ella estuvo entre las 5 mujeres que llevaron tanto a la guillotina como a la horca. Pero lo dice con una naturalidad, como si estuviésemos hablando aquí los dos, de lo que nos gusta y lo que sabemos que es cultura. Esa novela que sale ahorita este año, que se llama Despierta, ya me dijo el director, Walter, tenemos que ir pensando en un tráiler porque esa debemos llevarla al cine para el otro año que viene arriba. Eso comenzó y esa bola no va a parar de rodar. Y esa bola va a seguir y a seguir creciendo y a seguir creciendo. Mira que eso, y mira que ahora es un compromiso. Sí. Ahora se vuelve un compromiso porque lo que nosotros hemos hablado es que cada año debemos escribir una novela en formato thriller psicológico para llevarla al cine. Grandioso. Y si es como esto que yo vi hoy, no me imagino. Sí, y en este caso, cuando uno le encuentra la curva, como decimos, entonces estoy terminando Despierta y ya tengo las líneas gruesas de una próxima novela que sale dentro de 2 años, que se llama La Catarsis del Miedo. Es en el mismo formato, de thriller psicológico. Entonces ya comienza uno a decir, bueno, tenemos que ponernos horas para escribir, porque de todas maneras no puede pasar uno todo el día escribiendo porque hay muchas otras actividades. Pero, ¿qué les digo yo a los escritores, a los jóvenes, a la gente que escribe? Sí. Nosotros comenzamos de muy niño a escribir y queríamos ser escritores. Y si usted quiere ser escritor, tiene que escribir y tiene que leer. Sí. Yo imparto unos talleres que se llaman talleres de imaginología en la escritura creativa. Y yo les enseño a los estudiantes, y cuando hacemos talleres con profesores de lengua castellana, cómo escribo yo. No es como dice el manual, sino cómo escribo yo. Cómo lo hago y cómo he logrado que a partir de ahora todo lo que escriba en formato de thriller psicológico llegue al cine. Sí. Y mira algo curioso. Con un amigo, se llama Bernardo Vaque, hicimos un ejercicio y él publicó en su red, en su canal de YouTube, el tráiler del Coleccionista de Aretes. Y para gran sorpresa está llegando a 40,000 visualizaciones. Me imagino. Pero lo más curioso, y cuando él me manda el reporte, me dice, Walter, te están viendo en México. Te están viendo en Estados Unidos. Te están viendo en Centroamérica. Están viendo en Colombia, entre estas edades y estas edades. Y eso sigue subiendo y sigue subiendo. ¿Qué significa esto? De que estamos haciendo las cosas bien, de que el producto es muy bueno, de que realmente encontramos la identidad del escritor. ¿Tú has escuchado eso, Ada? Es que te me abriste un poquitico de la identidad del escritor. Antes de que hablemos de la identidad del escritor, quiero que regreses un poquito porque tocaste un tema que a mí me gusta y creo que va bien con el propósito de Museos Más Más.
es esa parte de la recomendación y del consejo que se da a los jóvenes a través de los procesos culturales. Tú estabas, ibas a decir, yo cómo escribo, imparto los talleres, hago esto, hago con los profesores, pero tú cómo escribes. Por ejemplo, para que me entiendas la pregunta, yo tengo la cabeza de ingeniera, entonces yo para poder escribir siempre hago un mapa mental. Este es mi título, ese título lo quiero desarrollar así, 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 saco las ramitas y ya. De tal forma que yo lo proyecto aquí en esta pantalla que tengo al frente y comienzo en la otra pantalla y comienzo a escribir mis tres párrafos. Ahora voy por este, los tres párrafos, otras cosas, y así lo armo yo. ¿Tú cómo escribes? ¿Cómo le recomiendas a las personas o a los jóvenes que escriban? Mira que yo me salí del formato que me enseñaron en la universidad. Yo estudié lingüística y literatura en Argentina y tuve grandes profesores literatos, italianos, argentinos, tuvimos unos profesores excelentes. Pero cuando comencé a leer el manual escrito, cómo se escribe una novela, yo decía, sí, bueno, sí, perfecto, pero yo no me hallaba en ese formato. Yo no entendía de que ese formato era el que habían utilizado grandes escritores. Y comencé a ensayar mi propia forma de escribir. ¿Cómo escribo yo? Ajá. Mi identidad es thriller psicológico. Sí. Bueno, este es su sello. Tu sí. Sello. Yo escribí poesía, publiqué tres libros de poemas, libros de cuentos, libros de cuentos para niños y toda esa parte me encantó. Pero hoy, cuando ya me gradué como escritor, como novelista, porque yo pienso que el escritor se gradúa cuando publica una novela. Sí. En gran formato. Estamos hablando de una novela en gran formato, 250 páginas en adelante. ¿Cómo escribo? Primero, para mí, tiene que ser basada en hechos reales. Eso es, no se puede, no lo debo modificar. Hechos reales. Eso para darle fuerza, me imagino, a la parte de investigación, ¿verdad? Sí, claro. Okay. Claro, cuando ya tengo a ese personaje que me entrevisto con él, yo busco la entrevista y comienzo a sacar las líneas gruesas de lo que él me cuenta, como en este caso la muchacha de Despierta. Sí. Y para devolverme un poquito al coleccionista de aretes, yo me entrevisté con el investigador que persiguió a Marcos Olinto, que es el protagonista de la novela, durante 10, 15 años. Yo me senté con el investigador, vi los expedientes, vi las fotografías, vi todo lo que él tenía y no lo pudo capturar. Eso me interesó. Comencé a buscar más información. Me fui a la morgue, me fui a los antecedentes, comencé a hacer el trabajo de ese investigador, acuérdate de Columbo, sí, sí, sí. Época. Bueno, hacer ese trabajo de buscar información, consultar medios, buscar archivos y comenzar a armar sin dejar de importarme el perfil psicológico del protagonista desde su infancia. Sí. Fundamental. Entonces, comencé a apoyarme en personas que sabían mucho y tuve la casualidad y esa suerte, lo que tú decías ahora, estudié con una mujer italoamericana que estudiamos en Argentina y ella terminó trabajando con la oficina de perfilamiento de los Estados Unidos. El cosmos. El cosmos. Cuando yo le consulto, oye, Cristina, estoy en esto y en esto y en esto. Entonces me dice, vea, usted sí es de buena, me dijo, usted sí es de buenas. Yo estoy precisamente en la oficina de perfilamiento de asesinos en serie en el FBI. ¿Qué necesita? Necesito esto, cómo se hace un perfil psicológico, cuáles son los pasos, necesito literatura, necesito todo este tipo de cosas. ¿Y qué ha pasado? Que me comenzó a suministrar material y comenzó a ayudarme
a organizar el perfil psicológico de mi asesino en serie. Tanto así que ella misma me dice, yo quiero hacer el prólogo de su libro. Y ella termina escribiendo el prólogo del libro. Mira, y cuando le mandé el tráiler, eso, mejor dicho, se volvió loca. Porque ella hizo parte de ese proceso. Claro. Ella hizo parte de eso. Entonces, 15 años, Walter, ¿dijiste o fueron 13? Haciendo todo el proceso del libro del coleccionista de aretes. No, el proyecto de investigación como tal, Sí. Yo lo hice en 4, pero el investigador, el del DAS, que Sí. Lo persiguió, lo hizo 13 años, duró 13 años persiguiéndolo y bueno, no lo pudo capturar, pero el sueño de él era verse reflejado su trabajo. Uy. Y esto, cuando le muestro el tráiler, me dice, Walter, tú no sabes el descanso que me has dado mostrándome este tráiler de algo que yo sin saber apoyé. O sea, la historia es mucho más amplia, pero es la forma como yo escribo. Sí. Busco una historia que me impacte, que me seduzca, que no se salga del formato, porque lo mío es thriller psicológico. De aquí en adelante y por el resto de mis días voy a seguir escribiendo thriller psicológico, porque ese me permitió darme una identidad y que me permitió armar un equipo para poderlo llevar al cine. Te tengo que confesar una cosa, Walter. Cuando vi el tráiler, pensé mucho, a mí me gustó mucho el caso cuando comencé a estudiar en la maestría. En un trabajo de clase me pidieron que buscara algo que fuera poco cotidiano, que hubiese estado relacionado con la historia, en este caso de Bogotá. Y yo me fui a averiguar sobre Dr. Mata Matallanes. Sí. Y después encontré que hicieron una serie de televisión. Y cuando yo vi el tráiler, le encontré... No son iguales para nada, pero sí tienen ese matiz de carga psicológica bien interesante que tuvo su impacto en la sociedad, en la época, sí, y eso me gustó. Mira, para que sea thriller psicológico, ¿qué es el formato thriller psicológico? El thriller psicológico está en medio del terror y en medio de lo policial. Sí. Ese engendro psicológico se alimenta de los dos. En algún momento me decía una amiga, yo cuando me vaya a subir a mi camioneta, yo miro para atrás. ¿Por qué? Porque resulta que esa imagen, ahí juega un papel importante los mensajes subliminales. Esa imagen te va a recordar a ti cuando te subas a la camioneta, mires para atrás porque tú no sabes quién hay ahí, ¿cierto? Sí, y ahí se ve el espejo y enseguida te impacta. Claro. Entonces, el thriller psicológico nos permite cómo debe ser el personaje para que sea thriller psicológico. Primero, que tenga un problema psicológico, tenga una desviación, cualquiera que sea de las tantas que hay. Ese personaje... Y que normalmente, vienen siempre desde la infancia. Sí, por eso me impactó mucho la infancia del protagonista, el coleccionista de aretes, que lo hablo un poquito en el libro, o sea, toco unos rasgos para no volverlo tan ladrilludo, tan cansón. Resulta que ese personaje que ya tiene un problema psicológico y las personas que tienen ese toque, esa línea, pequeña línea desviada, son muy inteligentes, son muy astutos. Eso es lo que los hace tan perfectos a los asesinos en serie y que se vuelvan caso de estudio. Acuérdate del silencio de los inocentes. De los inocentes, sí. Cuando yo leía cómo hicieron el perfil psicológico de Aníbal Lester, tenía que ser muy inteligente, muy astuto, muy analítico, conocer al dedillo a la persona que va a interactuar con ellos. Se vuelven prácticamente un fantasma dentro de unos y uno no se da cuenta. Otilio, Marcos Olinto, se viste de mujer
sale al barrio Santa Fe, la policía está buscando un asesino en serie, pasan por el lado de él y él pasa muy sonriente, vestido de mujer. Labios rojos. Claro, con los labios rojos, que va a volver famoso Ramiro Meneses. Entonces, mira, la astucia de ese personaje es la que hace atractivo este tipo de novelas. Porque en los perfiles realmente del asesino en serie, que tuvimos la oportunidad de ver mucha documentación y cómo capturan a sus víctimas, cuáles son las etapas y todo este tipo de cosas, nos hace a nosotros pensar que si perfeccionamos lo que estamos haciendo ahora, y yo sé que lo voy a lograr, ser tan perfecto el thriller psicológico con todos estos personajes que me encuentro, es que yo no tengo que salir tan lejos a encontrar personajes de esta categoría. Los encontramos muy fácilmente. Están a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Entonces, si nosotros logramos ese personaje que ya tiene unas características particulares. Ahora, ya tenemos el personaje, pero eso necesitamos dos ingredientes más. ¿Cuáles son los dos ingredientes para que sea thriller psicológico? Necesitamos saber manejar los estados literarios. Uh-huh. Y necesitamos saber en qué momento entra la ficción. Una amiga periodista me dice: Walter, cuando yo leía la novela, yo quedé pensando, ¿esto es ficción o es realidad? Entonces yo le respondía de una manera hasta graciosa. Si yo te digo, si yo vivo en Suecia y le digo, oye, en Bogotá están apareciendo personas picadas en pedacitos, en bolsas en la calle que las tiran para ir, ¿tú me crees? Me va a decir, no, estás echándome embuste. ¿Te das cuenta? La realidad llega a superar a la ficción. Pero para esto necesitamos un personaje, unas características psicológicas que lo encontramos nosotros cuando le hacemos el perfil psicológico. Utilizamos eso muy bien acondicionado, la parte literaria y la parte de ficción que no puede faltar para que sea un coleccionista de aretes perfecto. No, pero genial, genial. Walter, voy a tomarme unos segundos acá para proyectarte en la pantalla las personas que han saludado. Okay. Ana María Moreno Murillo, saludo especial para todos. María Victoria Rocha, un saludo a Walter, Dios no lo abandona. Nosotros mandando información, un amigo de la casa, Diego Riaño, New NJ, hola Ingeada, Nacha Newell, saludos. Diego Riaño, el doctor Nepomuceno Matallana, sí señor, ese era. Nora Lía Cano Serna, excelente. Y mira este comentario que me está gustando. ¿Sí? Nuris Pardo, excelente entrevista, Walter. Muchas respuestas a tantos interrogantes pendientes. Sí. ¿Ya? Acá no alcanzo, en el Instagram no alcanzo a ver los comentarios porque se me pasa muy rápido, pero quiero decirte de que no le has dado la recomendación a los jóvenes. Bueno, a los jóvenes, tomando desde el principio, como te decía, el que quiera ser escritor tiene que escribir y leer primero. Eso es una base fundamental para que eso pase. Y que ellos se identifiquen o que busquen dónde se sienten mejor si van a escribir una novela. ¿Dónde se sienten mejor? Si son románticos, si son quieren escribir una novela rosa. Entonces, ese formato de novela rosa, que comiencen a perfeccionarlo, hay que leer mucha novela rosa, mucho documental, o sea, llenarse, empaparse de ese modelo de novela. Y que si quieren escribir poesía, muchos amigos poetas, excelentes poetas, se dediquen a leer poesía, muy buena poesía, hay grandes escritores, grandes poetas,
pero que busquen una identidad. A veces uno comenzando no tiene una propia identidad, ya uno cuando con los años, ya uno no corre sino camina, entonces eso lo vuelve un poco más sabio, un poco más analítico, y uno ya va entendiendo qué es lo que tú quieres hacer con tu vida literaria, que esa es otra parte fundamental. Hay un comentario que te estoy proyectando acá. Este comentario lo hacen desde YouTube. Increíble motivación. Felicitaciones. Hay dos frases que han llegado mientras que comentabas esta motivación para los jóvenes leer, escribir. Hay dos comentarios o dos líneas que he memorizado. Una es de Gabo. Y si no me equivoco, la imagen es Gabo está sentado en el cuerno de la luna. Uh-huh. Y dice, si quieres estar aquí, lee. Sí. Y hay otra frase de Mario Mendoza que dice, las personas que no leen, viven su vida. Y los que leen, viven muchas. Muchas porque bien. Leen todas las vidas de todos los protagonistas y todas las personas que están en una en las novelas. Y eso es grandioso, vivir. Yo pienso que a los jóvenes que quieren escribir, y muchos se han identificado por el thriller psicológico, son los tres pasos fundamentales que necesitamos nosotros para escribir novelas de thriller psicológico. Ahora, yo tengo un taller de cómo enseñarles a escribir novela de thriller psicológico en formato de cuadro para ser llevadas al cine. ¿Dónde consiguen la información, Walter? Las personas que nos están siguiendo, que se interesan, que van a compartir nuestra información, ¿dónde te conectan? Primero, les recomiendo que lean El coleccionista de aretes. Sí. Que ya está en la Librería Nacional, acabó de llegar a la Librería Nacional de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, en las principales ciudades ya está El coleccionista de aretes. Ese es, como dice, la piedra de partida para lo que tú quieres hacer a nivel de thriller psicológico. Esa es una sí. Es casi un manual, porque ahí comenzamos desde cero. Y comenzamos a enseñarles cómo se hacen y cómo se utilizan toda esta cantidad de conectores que es la que nos ayuda a nosotros a vivir la historia. Que esa es otra de las grandes cosas. Porque muchas veces cuando me han invitado a ser jurado y me pasan una novela, me pierdo en una idea, en unos pocos renglones, porque el escritor no tuvo la pasión suficiente para que me inyecte. Ahora, El coleccionista de aretes comienza diciendo, un guardabosques va caminando y se encuentra un dedo lleno de hormigas. Así comienza la novela. De una vez quedas enganchado. De una vez. Antes de que llegues al tercer renglón, ya tú quieres saber de quién era el dedo. ¿Cierto? ¿Por qué se lo cortaron? ¿Y por qué comenzaron a encontrar otras partes ahí cerca al dedo? ¿Por qué las hormigas? O sea, tú automáticamente te enganchas y muchos amigos me han dicho, después de que yo comienzo, amigas me dicen, lo he tenido que leer de un solo tirón. Porque no me dejó respirar, porque es una novela y lo hemos analizado ya en la parte académica. Es una novela que tiene un ritmo como si tú estuvieses corriendo. Te agitas. Sientes el dolor de la protagonista. Vives el dolor de lo que está pasando la protagonista. Una de las escenas estaba una mujer, una niña metida en un hueco y el asesino la está torturando y ella metida en el hueco. Alguna vez me dijo alguien, ¿usted por qué es tan cruel? Pero es literatura, ¿no? Es literatura para poder nosotros salirnos de ese formato tradicional que nos enseñaron en la universidad y en el colegio. Sí. Walter,
El último saludo es de Ana Beatriz Moreno Murillo. Excelente conversatorio, querido maestro Walter. Walter, te tengo que decir que normalmente todos los invitados terminamos 40, 50 minutos, máximo los 55 y nos despedimos. Y yo estoy viendo mi reloj y ya son las 8:10. Eso significa que hemos pasado muy bueno escuchando todo lo que habías tenido de compartirnos. He aprendido de un Walter en una faceta que de escritor que me encantó, porque la verdad lo que había compartido contigo era la parte de el impulsar y la gestión que estabas haciendo con la feria. Esta parte del escritor es genial, deslumbra y lo conectas y lo enganchas. Creo que tengo el compromiso de leer el libro. Ya mañana te contacto y te muestro mi libro comprado aquí en la esquina en la librería. Así que apoyar la creación literaria de Walter. Ya Walter nos dijo que están en todas las librerías nacionales. Entonces, a comprarlo, Walter. Te voy a pedir que nos enganches más. Dinos, ¿quiénes son los personajes que vienen este año para la feria? Bueno, antes de comentarte los personajes, te cuento algo que a mí me ha parecido curioso. Hace unos días me llegó un correo diciéndome que me habían escogido en un grupo de 4 personas para hacer una investigación de un personaje. Sí. Y eso me llamó la atención. Y en el correo decía que hay que ir a París, Francia. Sí. Y a Venecia, Italia, porque un pintor entre la época entre 1948 y 1958 dejó más de 200 pinturas inéditas y los coleccionistas de arte quieren esas pinturas. Cuando yo le respondo, pero yo ni soy curador de arte ni nada tengo que ver con eso, me dice, no, lo que pasa es que cada pintura tiene una historia. Y yo le digo, ¿cuál es la historia? Ese señor en el río Sena buscaba turistas, los llevaba a dar un paseo en una barca, les daba un vino y esos señores terminaban dormidos en su casa, él los ahogaba y cuando estaban muertos los pintaba. Entonces ellos me dicen, nosotros queremos que usted escriba esa novela. Nosotros nos encargamos de publicar la novela y nos encargamos de que esa novela sea llevada al cine. ¿Qué nombre le colocaría? A mí se me ocurrió fue El Barquero de París. Y ahí lo tengo. Oye, nos has dado muchas primicias. Oye, no, a Museo Más, hoy le fue súper bien. Súper bien. Bueno, te cuento quiénes vienen para la feria. Uno de los personajes que más quiero, que más admiro, que siempre lo he seguido y que no, nunca pensé tenerlo tan cerca, va a ser Leonardo Padura. Grandioso. Leonardo Padura nos confirmó, viene para la Feria Latinoamericana del Libro en la 6ª versión. Viene también René Casanova de los Estados Unidos, excelente, excelente escritor, un novelista de respeto, lo admiro mucho. Y es es la persona que me hizo el prólogo de Despierta, entre otras cosas. Viene también José Juan Mayor de Puerto Rico, otro novelista de peso pesado. También, bueno, ahorita en la feria vamos a contactar otros personajes también que vienen, que ya se los diré en la otra charla que vamos a tener, quienes nos confirman. Trato de no mencionar a alguien que no nos ha confirmado para no crear expectativas. Vamos a tener de cierre de la feria a la bruja Dioselina, ya nos confirmó que va a estar allá. Siempre cerramos con un humorista. Sí. Para irnos súper contentos para la casa.
Hace 2 años estuvo fue Tato de Sábado Felices con los Miquitos, que eso fue una sensación. Tú te imaginas ya los niños allá. El año pasado estuvo Joselo, gran hermano, y le envío un saludo y un abrazo desde acá. Excelente persona, estuvo Joselo. Y este año va a estar la Bruja Dioselina cerrando la feria a las 5 de la tarde. Grandioso. Vamos a hacer un conversatorio con el maestro Mauricio Nava sobre cómo va a ser la película del coleccionista de aretes. Va a estar en la feria latinoamericana del libro. Hay mucha gente, mucha, verdad que estamos recargados este año. Y ya no son 5 días, sino 8. Le metimos 3 días más como para que la tortura sea más agradable. Para que la satisfacción al final sea mayor. Sí. Miremoslo así. Si para no podía, que vean. 5 días y le metieron 3, me dice un amigo. Walter, sí, ahora sí nos toca despedirnos. Le deseo la mejor de la suerte a todo su equipo de trabajo, a todas las personas que le colaboran para la sexta feria. Éxitos y muchos éxitos en todos los proyectos que está emprendiendo tanto el gestor cultural como el escritor. Desde acá, nuevamente, muchas gracias por su tiempo y le cedo la palabra para que se despida de todas las personas que nos están viendo por todas las redes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, todo lo que hemos podido contactar hoy. Adelante. Muchísimas gracias, primero que todo, Ada, por invitarnos a hablar de lo que hacemos, de lo que nos gusta. Un agradecimiento a todas esas personas que se conectaron, a los que están desde diferentes canales. Muchísimas gracias por ser parte de nuestro mundo. Si no encuentran el libro por alguna razón, escríbanos que nosotros se lo mandamos a su casa. Esa es otra cosa también que lo podemos hacer. Estamos aquí en Bogotá, se lo mandamos a cualquier parte del país. Si les queda muy lejos la Nacional, se lo enviamos. La idea es compartir. Y gracias nuevamente por seguirnos y que nos acompañen en esta sexta versión de Feria Latinoamericana del Libro, que va a traer muchas alegrías y vamos a tener muchísimos invitados de lujo en todo lo que es el desarrollo de esta actividad. Y qué rico nos acompañar a Ada en Cartagena para que hiciera unos en vivos con todos estos personajes. Eso le voy a decir. De pronto, sí podría estar allá y téngalo por seguro, Walter, que todo su equipo de la feria tienen a disposición toda nuestra plataforma y toda la disponibilidad para contribuir un granito con lo que es la formación de la sociedad cartagenera. Lo hago de todo corazón, o sea, esa es mi tierra, así que allá estaremos, y si no en la distancia, también gracias a estas plataformas que nos permiten transmitir desde la parte remota, así que algo haremos y estaremos apoyando para que ustedes efectivamente se visibilicen más. Claro, y la feria siga creciendo. Hay que darle las gracias a todos los amigos, a la gente que nos acompaña en Cartagena, al doctor Nicolás Pareja del Universal, que ha sido un gran apoyo para este proceso, a todo el restaurante Nautilus, a todos los amigos que nos apoyan, a Cosalud también, que ha sido un gran aliado de nosotros. Yo pienso que esas personas son las que hacen grandes esos procesos, así es que, Ada, quedamos conectados y vienen más primicias de la película y vienen más primicias de la feria. Sí, señor. Y antes de despedirnos, quiero que sepan todas las personas que nos siguen que a partir de ahora vamos a tomar una franja de cada mes, una semana dedicada a la parte cultural que tiene que ver con la literatura, los escritores, las experiencias y todo lo que ellos nos pueden aportar para que nosotros de una vez comencemos a cerrar lo que es ese gran concepto de cultura. A todos, muy buenas noches. Walter, un abrazo. Y gracias. A ver si este fin de semana nos tomamos un café en la Feria del Libro de Bogotá o por otro lado también. Claro, voy a estar en la Feria del Libro allá con la editorial Ibáñez, que publicó mis primeros libros y me han invitado a que pase por allá a firmar unos libros que la gente siempre compra y dice, qué bueno tener la firma del escritor, así es que vamos a estar por la Feria del Libro también. Así es que, allá nos vamos a ver. A todos los invito a la Feria del Libro de Latinoamericana de Cartagena, a la Feria del Libro de Bogotá, a seguirnos los próximos miércoles que vienen con muchos más invitados y chao, chao. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chao, chao, Walter. Chao, chao. Feliz noche. Igual.